Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video les voy a enseñar cómo hacer estos cuadros que forman una linda florecita. Para ello vamos a ocupar hilo, es hilaza del número 6, un ganchillo de metal de 4 milímetros y nuestras manos. Vamos a comenzar haciendo el círculo. Como puedes ver aquí, el círculo casi no se nota porque es un aro mágico, el cual lo apretamos hasta unirlo antes de cerrar con punto deslizado la primera vuelta. Vamos a hacer 8 orificios o 8 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empieza con esas casitas o en el círculo con 8 orificios, separado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 monitos. Comenzamos. Vamos a empezar con un aro mágico. Levantamos cadenita, monito de 3 y una separación de 2. Tomamos lazada y vamos a hacer otro monito. Otra vareta o monito o palito o como lo conozcan. Vamos a hacer 8 monitos separados de cadenitas de 3. Dos, 4, 6, 7, 8. Los 3 últimos para unirla aquí en el principio, pero antes vamos a ajustar nuestro aro mágico. Jalamos la hebrita, apretamos y unimos en el tercer punto, 1, 2, 3 con punto deslizado. Así empezamos lo que es el centro de nuestra flor. Ahora vamos a tejer. Nos pasamos al centro del primer cuadrito o casita y levantamos 3 cadenetas. Vamos a empezar por el primer grupo de los abanicos. Son 3 monitos separados de 2 cadenas. Son 3. Uno, 2. Y en esta misma casita vamos a tejer la otra parte del abanico, que son otros 3 monitos o varetas. Tejemos una cadenita y ahora vamos a tejer un grupo de 4 en la siguiente casita. 2, 3, 4. Un monito, una cadenita, y vamos a tejer el otro abanico, que es este que sigue, y así nos vamos a ir un grupo de abanicos, un grupo de 4, un grupo de abanico, un grupo de 4, abanicos 4, abanicos 4, y cerramos con punto deslizado. Aquí ya terminamos la vuelta y una cadenita y cerramos con punto deslizado. De aquí nos vamos a pasar con punto deslizado hasta el centro del abanico para empezar otra vez la tercera vuelta, que esta vamos a empezar con los abanicos. Son tres varetas separadas de 2 cadenitas, así. Y ahora vamos a hacer aumentos en este, 2 de cada lado. Aquí teníamos 4, entonces en la siguiente vamos a tener 8. Dos afuera, los 4 del centro, cuatro, 5, 6, y los 2 de aquí son aumentos, una cadenita, y tejemos nuestro abanico, el que sigue aquí. Separado de 2 cadenitas, 1, 2, y aquí mismo tejemos el otro grupo de 3. Lo mismo vamos a hacer en esta y en esta. Vamos a aumentar 2, más bien son 4 para que sean 8 en cada grupo de la vuelta anterior. Van a quedar 8 y nuestros abanicos no cambian, esos siguen igual. Con esto ya terminamos nuestra vuelta número 3. Y como en la anterior, unimos con punto deslizado. Y nos recorremos con punto deslizado hasta el centro del abanico. Y otra vez empezamos nuestro grupo de abanicos. Y ahora vamos a hacer otros 2 aumentos en cada lado. Tenemos 8, nos van a quedar 12 varetas, bonitos o puntos altos en cada inicio de la flor. Esta es la cuarta vuelta. Estamos contando desde la primera, que es la del centro, 1, 2, 3. En nuestra cuarta vuelta vamos a terminarla con 12 monitos en cada inicio de pétalo de la flor que estamos tejiendo. Hacemos una cadenita y los 2 aumentos aquí al inicio. 3, 4, 5, 6. Siete, 8, 9, 10 y los últimos dos aumentos, 11 y 12, una cadenita, y hacemos el siguiente abanico en la otra esquina.